3 de la tarde, un minuto. Hablamos de Laurita Fernández, que en este momento, si la decisión fuera ahora mismo, 23 de noviembre, 3 y 1 minuto, está afuera de la final del Bailando. Laurita Fernández se va a hacer temporada, tiene entradas vendidas, no haría, al menos no la hace en este momento, salvo que se arme un operativo helicóptero, que no es una palabra que nos caiga muy bien a los argentinos, para que pueda llegar a la final del Bailando. Escándalo porque esto genera, a su vez, la furia de Marcelo Tileri. Indignado porque cree que le ha dado a esta chica, a Laurita Fernández, un destaque donde ella ha protagonizado todas las peleas, ha sido centro de atención. Entre eso y Florencia Peña con una amaga renuncia, su pelea con De Brito, la pregunta es, ¿el jurado del Bailando 2018 fue el gran error de Tinelli de esta temporada de Showmatch? ¿Se equivocó en dejar afuera a Moria Kazan o a una Pampita? ¿Apostó y ahora así le pagan? Arranca Confrontados, toda la verdad del escándalo, hasta las 4 de la tarde. Es el 20, ¿no? Está definido, el día de la final. Pero yo no puedo. No, en el teatro ya hay entradas vendidas. No se puede. Es un tema que ya está hablado. Y de fondo la pelea Tinelli-Yankelevich. Pelea sutil, por lo bajo, que nunca harán pública porque son amigos, es verdad, se tienen un afecto gigante, pero al mismo tiempo ninguno quiere que le digan que no. No, claramente. Son los dos pesos pesados, como se dice en la jerga, cortan el bacalao. Y a la hora de tironearse a una figura, Laurita termina siendo rehén de una historia donde su decisión va a pesar para la furia del otro. O de sí, de uno, aparte, a varios rounds. La del premio que Laurita no pudo ir a recibir, Yankelevich no se la olvida, eso le dolió, quedó muy enojado con ese tema. Lo cierto es que si la final fuese hoy, si hoy se define si Laurita estuviera o estuviese, no estaría. No hay manera. ¿Cómo se llama? No llega, no llega porque ese día hay una función, es el estreno de Sugar y hay entradas vendidas en Mar del Plata. Y en todo caso, ahí está el tema de la prioridad. ¿A qué le da prioridad? ¿Laurita, qué Laurita quiere ser? ¿Quiere ser la del jurado que se pelea con Mika Viciconte o quiere ser la nueva Susana que hace Sugar? ¿Qué le conviene a lo que ella proyecta para su carrera? Se va de la radio donde trabaja, termina su contrato, no seguirá en Vale. Sí, acá, tampoco. Acá tampoco. Veremos qué pasa con su carrera televisiva. Hay quienes hablan de Telefe, hay quienes hablan de seguir en el 13, pero su decisión para con la final del Bailando marca el humor de sus jefes. Si uno se enoja, el otro se alegra y viceversa. Y sí, claro, algunos dicen es una devolución de favores lo que le está haciendo Yankelevich por los hace, como decía Carla, a Marcelo. Bueno, puede ser, porque esta decisión fue tomada ahora, de último momento. Si esto se hubiera sabido realmente antes, no nos estaríamos enterando ahora. El la decisión de no, la no. obra no estaba pautado ya. Siempre. Ella dice estaba que sí. pautado, a mí me lo dijo Laurita, que estaba pautado, que la fecha está pautada y que Showmatch, o sea, el programa, lo sabía cuando ella firmó el contrato. Bueno, lo que dice el contrato Tinelli, que dice que Tinelli tiene que estar que no. hasta finalizar. No, el contrato dice que ella tiene que estar hasta finalizar el show. El show terminaría el 21 de diciembre, si el no 20. Recuerdo mal, o el 20, un jueves. Y ella tiene que estar hasta ese día. En el caso de bajarse, porque ellos lo verían como que ella está dejando un trabajo o una responsabilidad, más allá de Sugar, que no les importa, por supuesto. Creo que ya los primeros días de diciembre no estaría Laura. Claro, porque el tema es si te vas, te vas antes. Sí. No te vas cuando vos quieras. Te vas cuando te vas agarramos ahora. Nosotros. Te vas ahora o la semana que viene. Sí. Es un poco de donde la tiran para ese tira y afloje. De todas maneras, habrá que ver también si a Tinelli le corresponde o le conviene tener una final con Laurita o, ¿por qué no, con Pampita? Obvio. Pampita está dispuesta, ¿eh? ¿Qué le conviene a Tinelli? ¿Ella tiró un mensajito que está libre? Está libre. Porque aparte, de verdad, o sea, sin desmerecer a Laurita, les dio todo lo que les podía dar en cuanto a escándalos, peleas, todo lo que podía hacer. Y la final, el jurado está pintado, chicos. En la final, el jurado está pintado. Ponen un voto, otro voto. Siempre quedan medios empatados y elige la gente. Totalmente. La final es de ustedes, de los que votan. Entonces, si es Laurita la que vota, si es Pampita, tanto lío, muchachos. O es una cuestión de ego de jefes. A ver quién para la tiene un poco más larga. A sí, ver. Hay una cuestión de bueno, yo me acuerdo que al principio... ¿Cómo la negra con nosotros. Bienvenida, ¿eh? Negra. Sobreviviste. Hoy sí. Yo me acuerdo que al principio, cuando pusieron a... Cuando Yankelevich descubrió a Laurita para su Sugar, me acuerdo que había puesto un tweet
agradeciéndole a Marcela y diciéndole que qué mujer había descubierto Marce. Wow. ¿Ustedes no se acuerdan de ese tuit? No. Yo lo recuerdo, sí. Y le agradecí a Marcelo, bueno, Marce, descubrí a Laurita, gracias a ti. No, no se puede hablar en serio acá. Bueno, veamos una nota con Laurita, dale, que cuenta un poco cuál es el panorama rumbo a irse a Mar del Plata y dejar la final de baile. ¿Son match hasta el último día? Porque eso fue motivo también de molestia aquí. No fue molestia, es algo que lo habíamos hablado ya con anticipación. Mi último día puede ser el 17, porque iba a terminar ese día el programa y yo hasta esa fecha podía estar, después ya no, así la que... La finalización del programa, dijo el Chato, que estaba firmado. Bueno, estaban habladas otras cosas. Pero bueno, es así y está todo más que bien y es algo que se está hablando con la producción y se va a hacer lo posible. En el teatro ya hay entradas vendidas, no se puede. Es un tema que ya está hablado. ¿Sabes que Marcelo se enoja? Vos conocés hace mucho, vos arrancaste acá, sabés cómo es, sabés cómo se manejan. ¿Lo entendés? ¿Sabés que está un poco enojado con vos? A mí no me trasladaron ese enojo. De hecho, es algo que venimos hablando hace tiempo, que recién ahora salió un poco a la luz, pero es algo que ya se venía hablando y ya sabían obviamente la fecha del estreno. ¿Te puede dar la fecha, Gustavo Yankelevich? No puede correr el estreno de Sugar, no puede. Por la pelea, digo, por ahí viste que hubo una rispidez con Marcelo Hugo, por ahí estaría bueno que si se da la fecha. No, tiene que ver con que, por supuesto, el ideal es cumplir con todos. Claro. No es que más lindo o más feo el estreno de Sugar, es un compromiso que yo tenía previamente hablado y arreglado, que es mucha responsabilidad para mí, que tengo que estar presente en los ensayos y tengo que estar. Aparte, Sugar dice que es por Telefe también, que te quieren limpiar un poco la imagen por Telefe. No hay nada de eso. Es realmente porque al otro día se debuta y hay un montón de cosas de armado, de técnicas, de cosas. Nada, que tienen que ver con... ¿Con Canal 9 sí tenés proyectos pensados? Hay cosas muy, muy lindas. Muy lindas y es un canal que, imagínate, me dio la posibilidad de conducir. Bueno, ahí está, una Laurita como siempre políticamente correcta. ¿Cómo están las cosas ahora, Paula? Estas posibilidades de que vaya, ensaye, vuelva, se traslade. No, es muy complicado. Yo te diría que las cosas ahora están con Laurita fuera de las finales del certamen. Por lo que dijo Laurita en la nota y por lo que pasa adentro de la FLIA, ellos quieren que ella esté hasta terminar, digamos, el show. Y además, como decía Laurita, el debut de Sugar, ponele, es el 17, pero ella tiene que estar ensayando desde antes. Y desde antes ella sabía que Showmatch iba a estar. Bueno, tanto ensayo, la obra ya está puesta. Pero ella tiene que ir porque es un escenario nuevo, hay distintas posiciones, sí, de hecho hay menos bailarines. Sí. Ella es la protagonista, tiene que estar. Pero esto ya estaba hablado con la producción. Pero tiene que estar por lo menos dos semanas antes. Pero digo, ella dice que lo habló con la producción, con Fede y el Chavo. Pero es una cuestión relativa a lo que se llama la prelación, que es qué contrato se firmó primero. Claro. Sí. Entonces, que por una cuestión de prelación, Tinelli dice que ella tiene que darle prioridad al bailando. Eso es verdad, pero también hay que reconocer que cuando ella firmó para el Bailando, la temporada de Mar del Plata no estaba asegurada. Pero ella dijo que ella creía que tenía grandes posibilidades y ya a mí lo que me dijo es que ella lo había hablado. A ver, César, quiere hablar, que del entorno, más íntimo de Laurita. Del riñón. Ponele. Es un riñón de Laurita. Sí. Estamos sin mascota hoy. Sí. Pero bueno, a ella le dijeron que aceptara el Bailando porque el Bailando terminaba el 14. Entonces a ella le daba el tiempo justo. Cuando ella firma su contrato, le prometieron que el Bailando terminaba el 14. Entonces le cuadraba cuando Yankelevich le dice, estrenamos el 17, si bien ella iba a tener que faltar tres galas, no era la final. Bueno, esto cambia el panorama, lo que cuenta César. Entonces, si le dijeron que era el 14 y le mintieron, pero le mintieron, porque desde que empezó Showmatch no se sabía si iba a seguir en el verano. Eso iba a decir también, ¿se acuerdan? Sí, pero Tinelli, eso fue una cosa que se barajó, pero que rápido se descartó. Y Tinelli nunca llega hasta tan sobre la fecha de Navidad. Siempre está terminando siempre el 21, el 20. Sí, bueno, pero tampoco empezaba tan tarde como empezó este año. Y el nivel de facturación que necesitan en el canal hacía que la posibilidad de trabajar en el verano fuera una de las posibilidades que tenía. Pero ahí se iba a barajar otro tipo de contratos porque ningún contrato hablaba de seguir hasta marzo. Los contratos eran hasta diciembre, terminar Showmatch. Después, si se hacía el verano, se hablarían nuevos contratos o se verían las maneras. Pero lo cierto es que la única vez que terminó Showmatch, creo que incluso fue el 14 o un poquito antes, fue cuando jugó San Lorenzo en no sé dónde, que Marcelo obviamente viajó y bueno, y toda la movida. Lo cierto es que hoy viernes 23 a las 15:10, nosotros como siempre en el 9 Confrontados, te da las bombas y te dice que en este momento Laurita no está en la final del Bailando y que se negocia minuto a minuto. ¿Y que esto tiene como correlato un tira y afloje entre dos pesos pesados de la tele? Marcelo Tinelli y Gustavo Yankelevich. Se abrió otro capítulo de la guerra entre Tinelli y Yankelevich por Laurita.
La Jurado confirmó que no podrá estar en la final del Bailando por el estreno de Sugar en Mar del Plata. El último día puede ser el 17 porque iba a terminar ese día el programa y yo hasta esa fecha podía estar, después ya no, así la que... La finalización del programa, dijo el Chato, que estaba firmado. Bueno, estaban habladas otras cosas. Estaban habladas otras cosas. No sé ni si va a ser lo posible. Estés el 20, ¿no? Está definido, pero yo no puedo. No, en el teatro ya hay entradas vendidas. No se puede. Según trascendió, Tinelli estaría muy enojado con la ausencia de la novia de Cabré en la final del Bailando. ¿Se entera de la idea de Laurita de no hacer la última semana? Sí. Dijo a su círculo íntimo que atrasen el estreno. Ajá. Cuando firmó como jurado, no existía Sugar en Mar del Plata. Vale más este contrato que el otro, hablando del orden de prelación y de cuando uno firma un contrato que se superpone con otro, claro, que lo antecedió. Después dijo, con lo que hemos promocionado una obra que ni siquiera estaba en cartel, nos hace esto. Todo comenzó cuando Laurita ganó el premio ACE como revelación femenina y Yankelevich lo recibió en su nombre. Bueno, en nombre de Laurita, muchas gracias a los ACE. Ella lamentablemente no puede estar aquí porque la producción de Showmatch está trabajando en este momento ahí y no la autorizó a estar acá. Luego, Yankelevich contó que llamó al Chato y sintió que le faltaron el respeto. Llamé por teléfono al Chato Prada y al productor de Marcelo y le dije, mira, no lo quiero llamar a Marcelo para no ponerlo en un compromiso que me tenga que decir que sí. Y entonces el Chato me dijo, yo lo llamo a Marcelo. Y después me llamó y me dijo, no, hablé con Marcelo y la verdad que no, la necesitamos en el piso. Y yo dije, pero no respetan ni la edad, porque digo, ya no era la trayectoria o la historia. Digo, un hombre grande como yo que le estaba diciendo, nada. Tinelli, por su parte, en un primer momento, se hizo el sorprendido por la premiación. Quiero saludar a mi hija porque acaba de ganar el premio ACE a la revelación femenina en teatro. Felicitaciones, no sabíamos nada, ¿no? Pensé que había sido a saludar. Después, intentó explicar lo sucedido y dejó en evidencia a Laurita. Estamos felices que hayas ganado el premio ACE. No, pero queremos aclararlo, ningún problema con Gustavo Yankelevich, al que amo profundamente. Laurita estaba acá trabajando, si no nos hubiera encantado que estuviera. Puedes agarrar el micrófono y decirlo también, pero realmente, en serio. No, vamos a decirlo porque es verdad. Estuvo acá trabajando, como yo le explicaba hoy a Gustavo también, y lo quiero aclarar. Es como que yo le hubiera pedido en su momento también, bueno, que no hagan una función de Sugar. Lamentablemente no había reemplazo ayer acá, eso lo aclaramos. No, lógico, y yo tenía que cumplir con mi trabajo y estaba muy contenta de estar acá y bueno, me enteré acá en vivo y fue una gran alegría. Muy bien, y tu mamá fue la que dio la noticia, me encanta. De parte de ella, muchas gracias. Lástima que no pudo compartirlo esta noche con nosotros. Gracias. Laurita, el botín de guerra entre Tinelli y Yankelevich. Tinelli cuando quiere ser malo, es el más malo final, de todos, ¿eh? Porque esa mira. Esa miradita de costado. ¿Cierto? Decilo que no puede faltar. Decí que te avisamos. Decilo. No, porque él quiere que las cosas se digan como son, porque tampoco va a estar en un problema. Gustavo Yankelevich, que de verdad es una persona que él quiere muchísimo. Estuvo cuando se hizo lo de Romina. La porque, verdad, ver, lo cariño, quiere un montón. El cariño entonces, es indiscutido. Y bueno, se pero, adoran, son familia. Pero los negocios son los negocios. Exacto. Cuando se mezcla... Pero, a ver, pero volvemos a la discusión de ese momento. ¿Qué es más importante? ¿Una entrega de premios o un programa en vivo? Programa en vivo, chicos. Hasta la nata faltó a su propia premiación porque estaba al aire un domingo. Cualquiera falta. Si Florencia venía, tenía teatro y faltó 20 veces. Y aparte, si mal no recuerdo, cuando los Martín pierdan los lunes... Si lo transmitía al 13, por ejemplo, y Tinelli hacía programa, después se dejaron de hacer programas fuertes el día de Martín Fierro, pero es más reciente. Hace en los 90, Tinelli no iba a recibir su propio premio, claro, me parece, ¿no? Por supuesto. Me parece que de no. todas maneras, ¿qué te transforma en una figura? Ser disputada. Puede ser que es todo parte de. Dos tipos ojo, así. Obvio, no es parte de la construcción de la Laurita figura. Es evidente. Decís. Para construirla como figura, porque hay que construirla como figura, y esto está pasando, digo, está pasando, pero es una construcción, no es. Una figura caída del cielo. Es una decisión, es un trabajo de marketing. Nada mejor que dos machos con mucho poder disputándose a la hembra a construir como figura. ¿Pero a quién eso le sirve te eleva el precio. Eso solo te sube el precio. ¿Pero a quién entonces, le sirve? No voy a caer en esta trampa porque es la decisión del señor Yankelevich y la decisión de Tinelli, más menos, voluntaria, menos voluntaria, pero decisión al fin, de elevar a Laurita Fernández como figura. ¿A quién le sirve punto. Elevarla? A Laura Fernández y al negocio de Yankelevich a partir de diciembre. Pero le sirvió a Tinelli. Y es verdad que hasta este momento Laura Fernández le debe más a Showmatch
que a cualquier otra instancia del mundo del espectáculo. Sí, bueno, Sugar llega a instancia de Showmatch. Obvio. Eso es una cosa dije. Gracias a la otra, claro, no al revés. Sí. Igual, ya pagó, ¿eh? Ya pagó con la revolcada que le dieron por el piso. Ay, me asusté. ¡Qué revolcada le dieron por el piso! Se cansaron de matarla. Qué revolcada, pero ella también se prestó a eso. O sea, ella también le encanta que la revuelguen y le den vuelta por todos lados. Sí, lo hemos dicho por acá y lo decimos hace un ratito. En algún momento va a tener que elegir Laurita Fernández qué figura quiere ser. ¿Quiere ser la mediática que se pelea con Viciconte y con todas las mediáticas como ella? ¿O quiere ser la que está por arriba de todo, que mira de arriba desde una marquesina de LED en calle Corrientes? ¿Qué Laurita quiere ser? ¿No? Para mí no volvería a elegir el jurado del Bailando el año que viene. Y el jurado la elige a ella, si ella se va de la final. Paula Barea mientras le escribe por teléfono, mientras le escribe a Laurita mensaje. Sí. ¿Ellos la quieren? Porque según adelantaron, Florencia Peña no estaría. Y vamos a decir las cosas como son. Hablé con Florencia ayer, que me quedé en Showmatch, y me dijo que sí, que ella se queda. Le dije, ¿vas a estar en las finales del Bailando? Florencia me dijo, sí, pero el año que viene, que anuncian que no estará. Pero, a ver, no es que no la, más allá que la quieran, no puede. No está fuerte. No quiere. Va a ser cabaret en calle Corrientes. Sí. Ay, no lo puede hacer. ¿Con Yankelevich también o no? Con Yankelevich. Wow. Las dos son chicas Yankelevich. Tanto Laurita como Florencia Peña. Y en el caso de Laurita, no sé si la querrán el año que viene. O ya esto, los enemistas. No, ya me voy a llamar. Y hay que ver, ¿viste? Lo que pasa también en la temporada y en el verano. Showmatch también se maneja y se arma de acuerdo a lo que fue pasando la temporada, las figuras rimbombantes que hay. Aparte, no olviden no olviden esta data. Anoten también 23 de noviembre, 15, 17. Ya somos 23. Todo indica que la temporada de Showmatch 2019 empezará en abril y terminará a fin de julio para que Tinelli sea candidato. ¡Apa! Tírate una bomba, Rodri, claro. ¿Cómo todo te quedó el moño? No sé si agradecerte esta data que me está diciendo. Todo indica que la temporada 2019 de Tinelli será corta como esta, pero al revés. 30 años, efectivamente. En la primera parte del año. Gran despliegue, mucha plata puesta para un gran programa festejando los 30 años. Pero si Tinelli decide ser candidato, te diría que está más cerca del sí que del no. Ayer, de hecho, no lo descartó en alguna nota que dio y ya está dando mensajes como quiero estar del lado de la gente, cerca de la gente. Todo este mensaje ya de proselitismo. Ya está en campaña Tinelli. Tiene un coach. Y tiene un coach, toma clases con un tipo muy importante de los medios y de la política. Está bien, hay que formarse. Sí, por supuesto. Y si es así, ustedes van a ver una temporada que va a empezar en abril y va a terminar a fin de julio y Tinelli será candidato al cargo que plantee. Y su temporada televisiva terminará a mediados de año. Anótenlo hoy, 15, 18 horas. Voy con esto y ya seguimos, ¿eh? Vale, con el tiroleo por Laurita Fernández. Le damos la bienvenida a nuestra gente amiga de Aquafan, que es un gran plan porque en diciembre vuelve Aquafan, y todo el mes te esperamos con un 2x1. Sí, entran dos, paga uno, mira. En diciembre vuelve Aquafan y todo el mes te esperamos con un 2x1. Sí, entran dos y paga uno. Pileta de olas, toboganes, pileta climatizada, jacuzzi y mucho más. Desde el 1 de diciembre, viernes a domingos y feriados desde las 11, junto a Parque de la Costa. Aquafan, empapate, diversión segura. ¿Es cierto que el personaje de Nancy Duplá, Antonia, queda embarazada de Diego, del personaje de Luciano Castro? ¡No me spoiles! Y deciden ser papá, pese a que ella ya no es un embarazo de riesgo, pero no es una chica joven, sino que tiene una hija, un hijo en realidad, porque eligió ser varón, Juan, de grande. ¿Es cierto que se divorcian y no vuelven Carla Peterson y Minujín? No. En un ratito, las claves del final de la ficción del año te las contamos en exclusiva Confrontado. La ficción más exitosa del momento, 100 días para enamorarse, está llegando a su fin y algunos sitios adelantaron las claves del final. Laura Peterson y Gastón Minujín obtendrán la sentencia de divorcio como ya la tuvieron antes Antonia, Pla y Coco, Pablo Rago. Más allá de eso, Laura dudará y deberá decidir entre volver con su ex y reconciliarse pese a haberse divorciado o elegir a un nuevo amor ante el regreso de Emiliano, Benjamín Vicuña. Diego, Luciano Castro y Antonia recibirán una sorpresa inesperada en sus vidas que los llevará a tomar una decisión muy fuerte. ¿Terminarán juntos o volverán a sus caminos por separado? ¿Esa sorpresa es un embarazo de Antonia? Juan, Maite Lanata, irá más a fondo con sus elecciones y decidirá militar por la inclusión, jugándose todo por hacer valer sus derechos.
Hasta último momento, no se sabrá si las dos parejas centrales terminarán juntas o no, quedando en vilo hasta los últimos minutos del último capítulo. En ese sentido, la idea de los autores es sorprender, por lo cual todo puede pasar. Habrá un casamiento. ¡Habrá un embarazo! Eso no quiere decir que todo pase en torno a las parejas centrales. Las sorpresas aparecerán para el resto de los personajes. Inés, Jorgelina Arusi, deberá decidir si perdona a su ex, el personaje de Joaquín Navarro. ¿Volverán a estar juntos en el final o se quedará con Gino, Laporte? La llegada de la tía Annette, Muriel Santa Ana, hermana de Gastón, será fundamental en la resolución del conflicto amoroso central. Volverá también Justina Bustos para ver si Gastón se queda con ella o con Laura. A lo largo del año, no tuvieron pruritos en meterse en algunos temas polémicos y ponerlos en el tapete. Cuando estaba el auge de las tomas de colegios, se refirieron al tema. Los capítulos fueron pasando e hicieron un capítulo abordando la temática de los swingers. Que hace mucho tiempo que pasan estas cosas y más locas también. Pero digo, o que cosas que para mí son normales y para otras culturas son muy raras. Sí, claro. Y viceversa. Tampoco se pusieron colorados cuando probaron drogas sin darse cuenta. ¡Mirá! ¿Qué hay? ¿Hay una mosca? ¡No! ¡Una mosca! No. Lo mismo cuando trataron el sensible tema de la transición de género. Una de las escenas que más conmovió fue cuando Miguel, interpretado por Pasic, le confiesa a Laura, interpretada por Carla Peterson, que padece una enfermedad inesperada y dura. Yo ya no soy el mismo. No se lo cuentes a mamá porque se va a preocupar. Pero yo ya me doy cuenta que no soy el mismo. Me olvido de las cosas. El tiempo pasa y yo... El tiempo pasa. Te confundí, papi. No. Todos nos confundimos, papi. Estás confundido, no. Pero vas a estar bien, papá. Necesito decirte. Creo que cada vez va a ser peor. Porque yo ya no me acuerdo de muchas cosas. No me acuerdo de pronto. No me voy a acordar de quién soy. El tiempo se me escurre entre los dedos. No, papi. 100 días para enamorarse y un final que hará mucho ruido. Bueno, linda esa escena. Qué actor Mario Pasic, ¿eh? No, qué bárbaro. No, qué bueno que las ficciones nuestras tengan a nuestros grandes actores. Hay muchos que no están porque no tienen trabajo, pero bueno, los que sí... La verdad que es muy agradecido verlos. ¿Y cómo terminará? ¿Terminarán todas las parejas juntas? Oh. ¿Vendrán los otros, los no terceros creo. A sacarles? ¿Será el final obvio, el final feliz? Dicen que va a ser un final donde los autores quieren sorprender. Para un embarazo, Antonia embarazada. Dije que era una posibilidad. ¿Y por qué bueno, no? Bueno, dije. Dije que era una posibilidad. ¿Y si no, quién va a estar embarazada? Y la chica Arusi va a estar embarazada. Ah, sí, está buscando. Está buscando. Sí, claro. No, puede ser más de un embarazo, ¿eh? Sí, sí, sí. Puede haber uno por mellizos, lo menos. Puede ¿Qué ser? Casamiento? Puede ser mellizos, ¿qué casamiento? Yo para los mellizos tengo mucha pegada, ¿eh? ¿Quién se casa? ¿Qué casamiento? Pero tengo que decirte todo. Pero quiero que lo charlemos, quiero que lo debatamos. No, te lo voy a decir. No, dejamos porque si no es un spoiler bueno, absoluto y se van a enojar los productores y la gente no les gusta. Dejemos que se sorprenda. Ayer firmaron el divorcio, digamos que la pareja emblemática, la de mi mujer, la de los 100 días realmente. Sí, pero casi como se divorciaron, se pueden casar de vuelta. Claro. ¿Se puede casar de vuelta alguien que se divorcia con la misma persona? Sí, no, se puede, claro. ¿No? Sí, Elizabeth Taylor. Sí. Bueno, Elizabeth Taylor... Sí, bueno. No, Estados Unidos, por supuesto, por Iglesia no. Estados Unidos, hablábamos iglesia, de las leyes nacionales. Hay muchos casos, no sé si que se han vuelto a casar, pero sí que se han vuelto a juntar, gente que se separó. Pasa mucho. Perdón, o sea que es muy moderna la novela, debería terminar con un matrimonio múltiple, que es por lo que muchos estamos peleando, dicho sea de paso, porque sí. Es increíble. ¿Vos te querés casar con otra persona más? Con cinco más quiero casarme. ¿Para qué? Pero el Código Civil de Argentina no te deja, tenés que ser sí o sí dos. Todos se hacen de a dos, no, basta de binarismo, basta. No podés con un marido, podrías con dos, con tres, con cuatro. Ay, querido, yo no puedo conmigo mismo, quiero diez más. Por supuesto, claro. Bueno, se viene el final entonces. Graban hasta el viernes que viene. Hoy hacen una fiesta interna de grabar. Ay, podemos ir, conseguir entradas. No, pero no es con entradas. Y lo que se descartó en un momento, la idea era hacer la final en el Gran Rex, como han hecho con la mayoría de las tiras de Underground. ¿Por qué? Plata. No la crisis, claro. Costos, amigos, la crisis. Fue un éxito la novela. ¿Cómo sí, van a tener así? Hay que alquilar el Gran Rex, claro. Armar todo eso para la gente. ¿Quién pagar para entrar, para ir?
El la gente va. Perdón, ¿saben por qué se suspende? ¿Por qué? Justamente porque al renovar los contratos de las actrices que pidieron fortuna. Para. Pidieron lo que les corresponde, no lo César niego. Juricic. No lo niego, le corresponde. Son excelentes actrices y excelentes actores. Pero justamente argumenta el canal que no pueden hacer la final en el teatro por el sueldo de los empleados. ¡Por favor! Hay otra cuestión, que querés que te la cuente. Sí, por favor. Que claro, esa, obvio. A ver, ¿querés saber la posta como siempre? Sí, que la guardes. Sí, no lo guardo. ¿Para qué? Lo vamos a guardar con nuestro gran público. El día 30, el viernes, graban el último capítulo. Sí, sí. El final al aire es el día 12. Sí. O sea, dos miércoles después. ¿Vos te pensás que los que se van a tomar un avión el 1 de diciembre apenas terminen de grabar a las Bahamas, no van a volver. A los lugares más recónditos del mundo y paradisíacos, al Congo belga? ¿Van a volver el 12 al Gran Rex a poner la caripela? Olvídate, se lo dan a Valeria Lynch para que haga un recital de Gran Rex. Se van todos a disfrutar ese sueldo maravilloso que se ganaron por haber hecho la mejor edición del año. Y digamos que quien termina en el Rex el año es la voz. La voz que están vendiendo las entradas. Bueno, eso parece, por ahí cobras una entrada. Ahí hay es negocio. Distinto. Es distinto, porque ahí hay un billuya. Hay una. Claro, hay un billuya. Hay un billuya. Billuya. Y otra cosa. Y la novia de Julián Serrano, que está en 100 días, está esperando finalizar también esto para ir a verlo a Julián al bailando. Malena Narváez, ¿no? Malena. Estuvo acá con nosotros, divina. Bella chica. Bueno, se acaba. Se acaba la ficción del año, después vendrán otras y ahí seguiremos hablando. Pero nos cruzamos el charco, nos vamos al 13, volvemos a Showmatch y la pelea Laurita Viciconte anoche. De todos se dijeron, picantes. Qué pesado. Siento defecto, que tengo problema acá. Está todo bien, pero no soy bailarina y me parece que las palabras de Ángel, por más que el montaje no fue buenísimo, se valora el esfuerzo. Siempre hay que buscarle algo, o sea, todo bien, pero no soy bailarina. Bailo 6 horas por día, no puedo hacer más. Claro. ¿Quieren ganar? Mica, ¿querés ganar? Claro, te lo iba a decir. Obviamente quiero ganar. Bueno, está bien lo que dice, quieren ganar. Pero hay que valorar nada más. Yo estuve acá muchos años, sé lo que es y hay que estar, no 6 horas, 12 horas si es necesario. Yo creo que hay mucha falta de autocrítica, pero no le voy a dar más devoluciones técnicas. Si total dice que le busco el pelo al huevo. Pongo la nota y se acabó. Preso, no te voy a dar más mi evolución. Y si me imitas comiendo fruta, imita mejor a Lourdes o a la Chipi en el baile. Ay, y vos no faltes el respeto entonces. O comer adelante mío no es una falta de respeto. ¿No? Contesta. Ahora te quedaste sin palabras, sos muda. Yo te corrijo el baile, Micaela. A mí no me importa lo que hablas en la previa. Yo te hice una pregunta. No me interesa, yo te estoy hablando del baile. No te doy más una devolución. Yo te vuelvo a preguntar. Listo, gracias. ¿Comer adelante mío es una falta de respeto? Cada vez que uno hace una pregunta, cuando sabe que tiene razón, ella hace. No habla. No es así, Lau. Me parece que tenés que entender un poco más y ser cuidadosa con lo que decís. Siempre le buscás el pelo a huevo. ¿Otra pareja se equivoca? Ay, fue un pequeño error. 8. Mis notas no superan el 5, el 6. 5, 6. Y el 9 fue porque dijiste, bueno, alguna vez le tengo que poner el apellido 9, si no quedo como que la odio. 9. Y te costó 2 horas para... 9. Entonces no es así. Es un concurso de baile, no soy bailarina y encima no hay autocrítica. Ya sé que no soy bailarina. No. La falta de respeto arranca desde ahí. No, no, la falta de respeto arrancó antes. Tal cual. Cuando se empezaban a hablar. Tal cual. No, pará. Eso fue como la consecuencia de, lo, de todo lo que venía pasando. ¿Fue una falta de respeto o no fue una falta de respeto? No hagamos de cuenta que no pasó nada. Eso es una falta de respeto. El que lo quiere ver, todo el mundo dice que es una falta de respeto. Después que lo avalan o no, yo cuando le pregunté por qué no dibujás más, fue porque la producción se lo pidió. Entonces, no me quiso dar la cara, entonces ahora no hagamos la producción. Te metió vos, Marcelo. No, a mí me encantan los dibujos, me encantan, me llevé 2 a casa. ¿Y por qué no dibujo más? No tengo idea. Bueno, todos los programas. Empecé a vender también, me empezaron a pedir por Facebook. Sí, la realidad es que esa situación no estuvo buena tampoco. A mí me parece que hay que estar observando lo que está pasando. Pero bueno, fue consecuencia de todo lo anterior. Acá venimos a trabajar. Yo vengo a bailar lo mejor que puedo. Ella viene a juzgarme y no a faltar el respeto, a hacer lo que quiera. Yo lo que estoy discutiendo es que de todas las notas, nunca superó las notas que me da. Nunca le gustó. Entonces llega un punto y decís, bueno, hermana, ¿qué hacemos? Hermana. Qué bárbaro. Hermana, ¿qué hacemos? Jean-Pierre Corti con nosotros. Bienvenida, Jean-Pierre. La que quedó fuera de Sugar. Pero tiene trabajo ya. ¿Tienes trabajo ya? Sí. Por suerte me convocaron de Bien Argentino. Ah, bueno, que se sabía, que, ¿no? Sí. Lo arreglaste al final. Sí, finalmente esta semana me junté, así que iré a Mar del Plata. ¿Cuándo? Igualmente. Ay, se van a cruzar con Laurita. Ay, 2x3. Y cuando la ves así peleando con Viciconte, ¿sí le sale la hilacha de que es mala o no? Sí, siento que por momentos está como en el personaje Laurita y... ¿Ella tiene un personaje?
Y sí, o sea, se, en el trato de todos los se días reserva. También. ¿Cómo yo es? Creo que no dice todo lo que quisiera decir. ¿Ella es distante, pone distancia con la gente, con los compañeros a la hora de hacer sugar? ¿Era todos riéndose en los camarines o ella siempre más distante? No, no, era simpática. Ah. No, no era distante. Pero siento que a veces que respondería mucho más y con otros términos, pero bueno, como para... Como que se cuida. Igual hay que decir que el psicólogo te saca a cualquiera. La imagen. Si te ponen un 2, te ponen un 2, igual flaca. No sabe cuánto ¿a qué le puso? Fuiste a bailar ahí, a que te pongan el número que te toque. Nada. Viste, todo es una falta de respeto. Igual era todo. Puntaje secreto. ¿A qué programa fue? No sé, pero siempre está enojada igual. No, decía que era puntaje secreto lo de Laurita, o sea que ni sabía la nota que le había puesto. Y la verdad, Laurita le había hecho una devolución como en positivo, a diferencia de otras veces. Y sin embargo, va a buscar la pelea. A ver qué dijeron en caliente todas las protagonistas de este escándalo en las notas que hicimos ahí enseguida de todo esto que pasó al aire. Vamos a ver. ¿Sos autocrítica? Por supuesto que soy autocrítica, sé perfectamente, me veo todos los malditos días, le mando a la coach, che, me vi recién, me vi esta mano, ¿cómo la corrijo? Tengo mucha autocrítica. Porque lo que el jurado entiende es que vos querés ya un 7, 8, 9 o 10. Laura es lo que entiende. La única que habló fue Laura. Laura es lo que entiende. La única que habló fue Laura. Cuando se está discutiendo, no sé, una devolución y volvés con la banana, o es porque no tenés argumentos para discutir lo que se está hablando en este momento, o si te pones a compararte con los demás, ¿no? Puedo decir que busque los archivos de la madre, donde no era bailarina y era 10, me encantó, emoción, llanto, wow, la verdad que existe un montón, está bien, yo un montón también. ¿Serías capaz de dejarle darle las devoluciones? Sí, claro, sí, ya está, claro, no... Ya está, ¿no? Sí, para mí es lo mismo. Creo que es una instancia en la que están todos un poco nerviosos y entonces cuando les damos una devolución se defienden. Siempre no sos bailarina, yo sé que no soy bailarina, ya me doy cuenta, olvídate. Pero siempre le puedes buscar el pelo huevo o no. Puedes ver, che, la verdad mejoraste, listo. Me gustó esto, lo otro, un intermedio. Pero nunca un 9, nunca un 10. No, no tiene idea qué nota puse, no tiene idea si puse más nota que el resto de mis compañeros. Siempre fue muy difícil eso, entonces es raro. No hay nadie que te guste bien, está bien. Para mí hay algo ahí ya de base que no tiene más solución. ¿Cuál es? Se odian. No se puede. Y Bicicondi está cebada. Sabe que va ahí, que le se pone a pelear con Laurita y que el otro día la levantan todos. Pero pará. Laurita también la provoca. El otro día cuando saca la fruta y se pone a comer, o sea, es una provocación también. No, mirá cómo dice que sí, ya me sabe que sí. ¿Lo ves? No, me llamó la atención lo de la banana, si bien me dio gracia, la verdad, pero digo. Como que no tiene que ver con el perfil que quiere proponer. Es como que si ya se puso a comer una banana, después lo tiene pensó, que aguantar. Agarró la banana, la llevó para el momento en el que Micaela... Es claro, un montón. Si Micaela, entonces... Sigue jugando. Si vamos a la Laurita provocadora y que lo llevamos a la historia de Yasmín, que ustedes saben, salió un corto tiempo con Cabré, entre la separación anterior de Cabré y su relación con Laurita, la llamó por teléfono, le mandó un mensaje, la dejó a Yasmín por teléfono y formó pareja con Laurita. Pero hubo algo que le quiero preguntar a Paula en un episodio, que habla de la provocación de Laurita, ¿qué se dijo? Sí, porque nos contaba Flor Marcasoli, muy amiga tuya, que vos le habías contado que vos estabas en los camarines con Nicolás Cabré tomando mate, charlando, porque ustedes estaban piconeándose, y que Laurita venía, se metía en el medio, quería llamar la atención, cortar, ¿viste? Quiero saber ya cómo era esa situación y esa escena. ¿Esto es así? No, sí. Bueno, no, sí. Me chicos, porque en realidad no quiero contar. Pero lo que sí es verdad, me habían preguntado cuándo a mí me pareció por primera vez que algo estaba distinto y yo dije que un día estaba charlando con Nico en el camarín y vino Laurita como toda embalada a decirle algo a él, entró y cuando me vio hizo y se fue. ¿Cómo? ¿Perdón? Ah, ella entró al camarín de Cabré. Sí. Vos estabas tomando mate con él. Y se fue. Entonces ahí ya vi algo, chicos. ¿Qué me perdí? O sea, ella sabía que ustedes dos estaban en algo. Pero yo nunca lo hablé con ella, pero calculo que sí porque nos sos veía. La que estaba en el camarín de él. ¿Cuánto tiempo exactamente saliste con Cabré? ¿Cuánto duró unos ese meses. ¿Cuánto? Unos meses. ¿Meses? Es que está medio difuso con la separación anterior. No, estaba de novio él. Pero tuvimos unas idas y venidas, por eso, digo. ¿Pero él durmió en tu casa, por ejemplo? Sí. Pero desde antes que... ¿Se te devolvió, bebé? Desde verano. ¿Se te devolvió, como te dije? ¿Qué? ¿De quién? ¿Se te devolvió la monedita, bebé? ¿Cómo? No, yo no le hice mal a nadie. No, espérame. Mi intención. Eso es lo que tú dices, pero yo me enteré que tú tuviste mucho que ver con la separación de Nico Cabré y la novia. Ah, no me enteré. Perdóname, sí, cuando alguien se quiere separar, también. Siempre tiene que haber un tercero, porque es la excusa para separarse. Perfecto, hay un tercero, pero bueno, nada, por eso después Laurita se quedó con tu banana. No, yo nunca metí ficha para que eso ocurriera, al contrario.
al contrario. O sea que nunca entendemos las metáforas de Mimi, ¿no? Pero perdón. Porque... Laurita, cuando entra en camarín, ¿se enoja con vos? No sé. Yo solo percibí. ¿Pero qué sentiste? Percibí que me estaba perdiendo algo. Grave error, que yo molestaba. Laurita. Hay que curarse del machismo a Laurita Fernández. Pero hay que enojarse con él. Chicos, hay que enojarse con él. Sí. ¿Cuántas veces lo tengo que decir? Me voy a quedar afónico en este programa. De decir, hay que enojarse con el macho. Basta de pelearse entre la mujer. No te quedas difónico, habla menos. Yo lo que te voy a decir, porque sé un poquito de esta trastienda, es que ella refunfunea o refunfunia, o como vos quieras decirlo. Sí. ¿Puedes limpiar ahí la goma con tu pelo? Porque tu pelo está escobillón total en este momento. Es una verdadera escoba. Limpiame. Es que, yo sé que a Lucía le molesta que eso a veces esté un poquito. Por eso, limpiame, dale. Era contra Nicolás, como refunfuneando, como diciendo, estás con ella acá y vengo yo, ¿entendés? Sí, no sé. Era contra Nicolás el llamado de atención, no contra Yasmín. La protagonista dice otra cosa. Bueno, pero la seguimos en un minuto. La protagonista no dijo nada. La seguimos en un minuto y nos cuenta más detalles de ese affair. Aquí Yasmín consiguió trabajo por suerte y conoce el trasfondo de la Laurita provocadora. ¿Tienes una primicia? Ay, tengo una primicia y con esta voz hermosa que tengo hoy. Tengo una primicia única que va a revolucionar el mundo de las articulaciones. Llegó Artinovo de Laboratorios Vago, un nuevo suplemento dietario con una fórmula tan única como mi primicia, que ayuda a recuperar la movilidad y flexibilidad y a reducir el dolor y la inflamación articular. Artinovo es un nuevo suplemento dietario con una fórmula única de colágeno tipo 2 MS. CM y vitamina D3. Además, es apto celíacos. Artinovo, si tus articulaciones están bien, vos estás bien. Con el respaldo de Laboratorios Vago. Yo lamento por Sol y por Mica. Son divinas, pero la verdad que vedette no lo son. Yo lamento por Sol y por Mica. Son divinas. Pero la verdad que vedette no lo son. Ya nos metemos en ese pelote porque nos va a dar de comer todo el verano, seguramente. Pero antes le quería contar porque esta mañana estuve en la Fundación Garrahan, mejor dicho, en el depósito de la Fundación Garrahan, a donde van a parar, como ven ahí, las tapitas, los papeles, todo lo que se recicla, lo que se junta en todo el país, va a parar a este depósito. Y se hizo ahí el evento, digamos, anual. Terminó el programa de reciclado. El programa de reciclado tiene 19 años ya. Y bueno, la verdad que estuvo súper lindo, muy emocionante. Bueno, que se vea eso, porque aparte, viste que uno, viste todos los edificios tienen su lugar donde dejar las tapitas. Sí. Y ¿esto a dónde irá? Ay, mira, están todas ahí. En todos lados. Y si ustedes quieren empezar, si no empezaron, porque la verdad que es un programa que se conoce prácticamente en todos lados se juntan tapitas, se pueden meter en la página de la Fundación Garrahan y ahí ven de qué manera ayudar. Y la red de colaboración es enorme y abarca todo el país, realmente. Así que un beso grande para todos. Muy contento y con la mejor revista de la temporada, que es la revista de Cocodrilo, Calle Corrientes, obviamente. Sin duda, al menos es la única revista que tiene vedettes, de verdad. Pero, ¿no se podrían preparar Sol Pérez, Mica Viciconte para hacer vedettes? Sí, yo... No creo. Bueno, hay cosas... las peleas de pareja, ¿viste? No, pasa que hay cosas que, obviamente, que uno tiene que estudiar, tiene que prepararse, tiene que bailar, tiene que cantar, tiene que actuar, un montón de cosas para hacer vedette. Lo que pasa es que hay cosas que se nacen o no, que es un poco también la pisada escénica. Y bueno, me parece que no, que la revista de Carmen no le falta las vedettes. Y dicho por Santiago Val también. Sí. Una cosa son quizás figuras, invitadas, pero vedette no. Y la revista tiene que tener vedette. Igual, bueno, le pese a quien le pese, la única vedette de la temporada soy yo. Así que bueno, y dicho por Santiago, soy la sucesora de Carmen. Mejor, porque soy un poco más joven, ¿no? Y bueno, hago unas cosas más. Así que bueno, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Lo lamento por Sol y por Mica. Son divinas, pero la verdad que vedette no lo son. ¿Qué va a hacer? Lo lamento por Sol y por Mica. Son divinas, pero la verdad que vedette no lo son. Papi. Bueno, me gusta porque se tiene fe, muy alta autoestima y va por todo. Sube el perfil esta chica que se llama Denise Cerrone, que es la mujer de Omar Suárez, que hace la revista de Cocodrilo. Sí. Vos dirás, sí, esta, ¿quién la conoce? Pero viste, ella... con los tapones de punta, pues. Va para adelante y dice, soy la sucesora de Carmencita. Hay que ponerse a la altura de Carmencita. Sí. Soy la única vedette, dijo. Y dice que estas chicas que van con Carmen como atracciones, que son Sol Pérez y Mica Viciconte... Atracciones no queda bien. Y son como unas atracciones. Porque vedette, pues, vos trabajaste con Carmen también, como bailarina. Sí. ¿La ves? Como vedette también me dio lugar de... ¿Vedette también? Sí, sí. Ah, fuiste vedette. No llegué a ser la principal, pero ¿y Mica y Sol, las ves vedettes a estas chicas? ¿A las mediáticas? Y tiene, yo creo que tienen el cuerpo, el pico como para, porque también, ¿no? Tienen que ser como... tienen que tener una personalidad avasallante, la vedette.
Sí, pero la personalidad es una cosa. Después bajar una escalera. Sí, bueno. Y hacer esos, viste, los las bailes. Plumas, chicos, las plumas pesan. Plumas, es difícil. O sea, es difícil porque obviamente tenés que cargar con todo y tenés que tener manejo del cuerpo. Cuando yo hice con Carmen, Vicky Cipolitakis, bajaba de esa escalera. Y era un equipo bajando la escalera. Es muy difícil. Un taco así. El espaldar es gigante. Un día la pluma casi la tira para abajo y casi rueda por la escalera. Me pasaba cosas espantosas. No, a mí, bueno, yo siento que la harina, mi terror era, o sea... Caerme de la escalera, era como estábamos todos en bambalina esperando para salir a saludar cada uno. Y estábamos todos así, donde se caía la griega, ¿viste? Porque en cualquier momento. Aparte, rodaba. Porque tenés que mirar bien para allá arriba, todo así, bajando. Porque aparte, ninguna de las dos son bailarinas. Que ninguna de las dos son bailarinas. Entonces, ya el porte de bailarina no lo tienen. La veo más a Sol. A Sol le cuesta muchísimo. Sí, Sol ¿Vos decís que a Sol le cuesta más que a Mika? Sí. Bueno, a Mika no la vi, pero estrenó. Que Mika es muy masculina. Que no estoy insultando, ¿eh? No. Pero Mika, ella misma dice que ella es muy hombrecito. No la veo a Mika Viciconte, tipo... ¿Vos decís que está más para capocómico que para BD? Sí. Más para jugar en Vélez. Ella me dijo anoche, ¿eh? Ella dijo, me cuesta mucho la bachata. Anoche, sí. Me cuesta mucho la bachata porque yo soy un hombrecito y tengo huevos. Eso ella dijo. ¡Apa! Lo que pasa es que la línea de la revista... ¿Cómo le pido al huevo? Que tengo huevos, ¿cómo echamos los huevos? A mí no me... La línea de la revista es que por ahí está el lugar como para las chicas del año o que está bueno que... La chica del momento. La chica del verano, la chica del, claro, que es el momento como para que se luzcan haciendo otra cosa, sí. Como desde un lugar, sí, más glamoroso. Y claro. A Carmen le gusta dar el lugar a esas chicas, que está buenísimo porque la gente, digamos, todo el año estuvieron ahí con ellas y ahí verlas como en eso también es bueno ver el crecimiento. Tenemos una nota más antes del final. Jimena Barón, ahora estás contento de esa relación que tiene con Mauro Cayatza. Por supuesto, aunque Mauro Cayatza, antes de que termine Showmatch, termina, por supuesto, en el Seance. Esto ella lo sabe, porque dicho sea de paso, ayer hubo un tweet, ¿no? Un posteo de Jimena Barón diciendo, bueno, esto dura más allá del bailando. O sea, claramente le está despidiendo. Le duró muy poquito y el cheque nunca me llegó. ¿Y él vuelve a qué? ¿A qué actividad? ¿Bailar tango? ¿Esas cosas que es él? Bueno, claro, bailar, sí, esas giras de tango interminables sin lucimiento alguno, digamos. No, la verdad. A ver, veamos a Jimena Barón que confiesa quién es el amor de su vida, allá de Cayatza. Atentos. La intensidad con Cayatza, ¿por qué dice que sos tan intensa? ¿Podés sincerarte y contarnos esa parte? Porque soy intensa. En todo sentido. Ya que lo contó, que se haga cargo, sí, está conmigo. ¿Qué te genera que haya gente que dude de la pareja de ustedes y que dice que se terminan bailando y se separan? Eso siempre puede pasar, digo, y a mí me da tan mal que lo tengo clarísimo que puede llegar a suceder. Quisiera que todos me tengan un poco más de fe en esta, porque estoy como muy contenta. ¿Estás bien enamoradiza, Jimé? Soy enamoradiza, sí. Sí, soy enamoradiza. ¿Vas a encontrar el amor de tu vida? ¿Quién fue de los que estuviste? ¿Alguno tuviste? Hasta ahora el padre de mi hijo. Sí, por supuesto. ¿Lo considerás el amor de tu vida? Y hasta ahora sí. Con la persona con la que yo decidí tener un hijo. Estuve muy, muy enamorada, sí. ¿Esa sensación la volviste a tener tal vez con otra pareja? No hasta ahora, no. ¿Viste que ella es tan sincera, Jimena? Tan sincera que se mandó. ¿No? Sí, porque por un lado es tipo que ella confesó que la pasó mal. Sí. Y sin embargo, eso no lo hace. Pero bueno, fue la relación más importante. Que hubo violencia de. ¡Para vos, Mauro Cayatza! ¿Puedo mandar un saludito a Calu Val, que va a estar en la obra de Cocodrilo? Porque nos encontramos ayer en el ginecólogo. Estuvimos hablando un montón de tiempo. Nada. Gracias, Ramisita. Te vamos a ir a ver a Bien Argentino. Bien Argentino, Mar del Plata, el 26. Mira este cuerpo lo que es, ¿eh? Cuidado con Fede Balbos. Tiene un aire a correr. Porque amigos, sé que te anduvo cerca. No, pero amigos con Fede, red. Bueno, le aplaudimos a Yamil. Escuchame, ¿qué le dijiste? Chicos, chau, Jamil. Me tendría que ir a ver yo. ¿Vos también? ¿Vos viste cómo estoy? Yo te vine igual. Está el pechito tomado. Me tomo acá. ¿Te vas a hacer alguna cosita el año que viene vos? Toda, me voy a hacer toda. Toda. No necesitas, estás perfecta. ¡Nos vamos! Se quedan con Majo y todo en la programación del 9, porque del 9... ¡Nadie me mueve, bebé! Nos vemos el lunes, después del show del problema. Buen fin de semana en este programa, que es una... ¡Bomba! ¡Chao!